Panorama La Rioja. Encabezados por el vicegobernador Sergio Casas y el ministro Claudio Saúl, se realizaron los actos por los 260 años de la ciudad de Chepes, que incluyeron el desfile cívico-militar y la entrega de ludotecas a jardines de infantes del departamento. Festejando con el pueblo, con el acompañamiento de las autoridades, bueno, en la senda del crecimiento con este modelo que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja en todo el territorio de la provincia. Visitando a esta querida y hermosa ciudad, lo lindo que está, cómo ha ido avanzando producto de su intendente, de sus diputados. A través de la empresa La Rioja Telecomunicaciones, se lanzó la venta de televisores LED Full HD de 32 pulgadas a 3.850 pesos, 42 pulgadas a 6.270 pesos y el de 47 pulgadas a 11.100 pesos en las oficinas de Internet para Todos en Avenida Facundo Quiroga al 947. Los equipos pueden adquirirse de contado efectivo y desde el 6 de octubre con todas las tarjetas de crédito y tarjeta federal. En el marco de la entrega de certificados a beneficiarias del programa Ellas Hacen, la diputada nacional Teresita Madera valoró el trabajo y el esfuerzo de las mujeres que integran ese plan de inclusión. Quiero simplemente decirles a cada una de ustedes que creo en ustedes, que creo en la fortaleza que tienen, que creo en sus convicciones y que creo que tienen ganas de salir adelante y que juntos vamos a poder hacerlo. Panorama La Rioja.